Buenas tardes, Walter. Estamos desde el centro comunitario en la colonia Lázaro Cárdenas. Un logro para lo que es la escuela de formación La Piedad. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias que se tomaron la molestia, ¿no?, de visitarnos, y pues estamos aquí trabajando con los chavos de la escuela y hacer la invitación, ¿no?, a que sean parte de esta escuela de formación, ¿verdad? Así es. Bueno, por ahí nos enteramos que ya colocaron gente en lo que es la selección sub-15 de reboceros a nivel nacional. Así es, ya son dos jugadores, uno de ellos es portero y el otro juega de medio campo hacia adelante, juega muy bien por las bandas, en el centro, y más que nada, ¿no?, pues ahí el profe por algo los adquirió, ¿no?, para ser parte de la sub-15. El objetivo, colocar obviamente más jugadores. Así es, de hecho se está trabajando pues para estar surtiendo de jugadores para lo que va a ser este torneo de sub-15, y pues ahora sí que nos sentimos orgullosos, ¿no?, de que ya dos jugadores son parte de esta sub-15, ¿no?, de reboceros. Excelente. Ahora, ¿con cuántos jugadores cuenta tu escuela, Walter? Pues el día de hoy, como lo ven, son pocos, por el cambio de horario. De hecho, hace 15 días que apenas cambiamos el horario, ahí hay chicos que están estudiando por la tarde y no alcanzan a toda adaptarse, ¿no?, al horario. En promedio tenemos 28 o 30 jugadores. Excelente. ¿Una invitación que le hagas a los chavos, sí, que vengan a entrenar con ustedes? Así es, los invitamos desde 6 años a 15, 16 años todavía los aceptamos, para que sean parte de la escuela de formación y pues estarlos colocando también en lo que viene siendo la sub-15. Y ahora a lo mejor va a ser novedoso, pero ya también tenemos equipo de niñas, por si hay niñas interesadas y aprender a jugar fútbol, pues que nos acompañen, ¿verdad? Y los horarios son a las 9:30 de la mañana en esta cancha del centro comunitario en la Lázaro Cárdenas, o por las tardes a las 4:30. Excelente, Walter, muchas gracias. Lunes, miércoles y viernes. Perfecto, gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Queremos saber más que nada información. Los chavos piadenses, están interesados acerca de lo que fue la selección sub-15 que está teniendo aquí reboceros con las visorías en tu escuela. Y bueno, si nos puedes dar alguna información acerca de esto, Jorge. Sí, mira, de hecho ya, gracias a Dios, ya se cumplió el objetivo que teníamos, ¿no?, de la proyección. Ya por ahí uno de nuestros jugadores, afortunadamente, se quedó en reboceros, en la sub-15, de hecho van a participar a nivel nacional ya. De hecho se quedó él, su nombre es José Jesús Soria, él es nativo de aquí de La Piedad, y pues se quedó ya con el equipo de la sub-15, de hecho es titular. ¿Solamente jugadores piedadenses, Jorge? Sí, pues de hecho aquí la preparación que se les da, pues como puedes ver, tenemos un buen nivel. Por ahí, como puedes ver, los ejercicios del profe Dani, se está poniendo ahorita a calentar, más que nada, un calentamiento ligero, y ahorita viene ya lo fuerte, que va a ser tiros al marco, definición y todo eso. Así es, la información de la escuela, Jorge, ¿dónde se pueden inscribir los chavos, los costos, teléfonos? Ya que hay varios interesados acerca de lo que es la proyección de jugadores piedadenses, y más ahora que ya está la selección sub-15 aquí en La Piedad. Sí, mira, los costos, pues es un costo muy accesible, porque nosotros, pues pensando en la economía, ¿no?, y en no afectar a los padres de familia, porque nosotros sabemos, estamos conscientes de cómo está la situación actual en La Piedad económicamente y en México, ¿no? Entonces quisimos poner un precio accesible. Son nada más 150 de inscripción y pagarían colegiatura semanal, que son 60 pesos únicamente. La inscripción les incluye una semana gratuita de entrenamiento. O sea, te inscribes y la semana siguiente no pagarías este entrenamiento. El teléfono donde puedes informarte es ahorita el celular, es 044-352-111-6705 con un servidor.
El otro teléfono es el 52-6-67-57 con el profesor Walter, que es el que es el encargado de impartir todos los entrenamientos. Claro, tu escuela cuenta también con visorías, ¿verdad? Para tercera y para lo que es la selección sub-15. Sí, 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 claro que sí. De hecho otro chavo de nosotros, Juan de Dios Pérez Guerrero, que se fue recientemente también a tercera división, ya está por ahí jugando, ya forma parte de lo que es la tercera división. Excelente, Jorge, muchísimas gracias. De nada.